¿Qué está pasando? Vemos que Bolivia está avanzando y los opositores solo nos están atrasando con falsos comentarios que yo veo a diario en el Facebook y en el WhatsApp y lo comparten a diario. Se la pasan hablando que es un mal gobierno, que poco a poco Bolivia será un infierno. ¿Cuál infierno? Si Bolivia es un país moderno y el que no se da cuenta de la mente estar enfermo. Los de la derecha ya tuvieron su momento y no hicieron nada, solo nos llenaron de tormento. 21 de febrero, el gran día de la mentira, y eso lo sabemos mucho, hasta mi tía Zafira. Delira la lira que lo tenemos en la mira. Creemos que la gente no creerá en su mentira, pero amigo, la decisión es tuya. No queremos que el corrupto vuelva a ser de las suyas. ¡Eso! ¡Que se vayan a otro lado! Porque aquí la gente de clase baja, de clase media, aquí estamos unidos. Los afreros, los abeleros, los carpinteros y los raperos y todo el pueblo. Estamos aquí todos juntos, somos 2025 con Evo. ¡Siempre con Evo! JR.L, Juventud Revolucionaria, tú sabes, hermano, ¿y eso a qué se refiere? Saludos para toda la gente que está mirando, que lo está mirando, que estamos improvisando con Evo de nuevo, porque Evo sí ya tiene huevo. Tú sabes muy bien, hermano, que siempre yo te doblego. Vamos sin pedir al piso. Vamos, Evo, 2025. Vamos con la agenda 2025, sí, señores. Yo soy masista, no voy a negarlo, voy a rapearlo y voy a decirlo. Yo soy el masista que cuando estoy en el himno, levanta el puño y la mano al corazoncito. Ah, y sí, levanto el puño porque si me dicen patria o muerte, ¡patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Ya, Evo Morales y Álvaro García Linera, día, tarde y noche por Bolivia se esmera. El doble aguinaldo que hay más alto, el Juancito Pinto, ya no había ni un quinto. Los hidrocarburos nacionalizados dicen que no se podía, buenas cosas del pasado. Ahora quieren volver de nuevo al poder, quieren a Bolivia volver de nuevo a joder. Se les zafó un tornillo, se les zafó un perno, ni siquiera tienen un plan de gobierno. Se quedaron cortos, se quedaron chatos, quieren el poder, ni siquiera tenían candidato. Yo digo sí, a Evo sí, porque yo quiero de nuevo a Evo aquí. Yo digo sí, mi voto va a ser sí, porque yo quiero de nuevo a Evo aquí. Aquí, en la Amazonía, puño levantado, nosotros los que somos masistas. Hermano Evo, de parte desde la Amazonía, hermano Evo, esto va dedicado para ustedes, de parte de todo el pueblo. ¡Viva el presidente Evo! ¡Que viva! ¡Viva la agenda 2025! ¡Que viva! Y por todos los proyectos que se han presentado, ¡que viva todos los proyectos que han traído! ¡Que viva! Gracias, hermano Evo.